Oye, en realidad nací en Punta Arenas, en la parte de allá casi pegando a Panamá. Después de ahí, bueno, vine a parar aquí por cuestiones diferentes a la artesanía. Parte de estructuras metálicas y eso. Del arte y eso, como que no hay mucho trabajo. Entonces, hay que recurrir a otras cosas. Sí aprende uno mañas en la calle, pero básicamente eso lo traía, digamos, es como un don. Lo del arte, el dibujo, escultura y todo eso. Desde chiquitillo, los cuchillos de la casa. Ahí más de una cortada, por cierto. Mi mamá cada rato, ese cuchillo, vea cómo me lo tiene. Y básicamente se da cuenta uno que trae eso y le gusta. Llegando a la zona de Zarapiquín, casi que 15 años. Y básicamente los hoteles que estaban empezando y todo, por ahí vieron que este carajo no sirve para que nos haga esto, que esto sea bonito, qué sé yo, ¿verdad? Entonces por ese lado empieza uno a bajar en los otros trabajos y agarrar esa línea del arte otra vez. Empezó con el mariposario, o el diseño de lo que es mariposario. Después los muebles del restaurante, sí, todo lo que se ha hecho aquí en la finca, en Pozo Azul. Las camas del Ten Suite, roperos y hay lámparas, hay espejos, infinidad. Digamos, artesanías y cosas más pequeñas, souvenirs. Digamos, el de Pozo Azul, uno allá del río. Hay gente en Guanacaste. Y arte así más particulares. Generalmente las maderas se encuentran botadas en la playa, qué sé yo, aquí en Zarapiquí, pocheros y así. Generalmente, muy pocas veces se compra madera. Tal vez en un proceso, una escultura a la mitad, uno hay veces quiere como, ¿verdad? Se cansa. Después agarra el segundo aire, ya cuando la tiene casi que terminada, esa parte ahí es increíble, digamos. Y después la otra parte, cuando la, digamos, es un cliente que llega y llega, wow, eso es lo que yo quería. Entonces, con solo eso ya, imagínense. En realidad, este proyecto es para 2 años. Después de ahí, hay unas invitaciones para ir a Japón. Entonces, pues me veo allá con los chinitos.